Hola, pues espero que nos estemos escuchando. Parece que todo bien. Bueno, pues soy Samantha. Les agradezco mucho que estemos aquí para charlar, para platicar un rato sobre un tema que a mí la verdad me gusta muchísimo y que creo que puede ser un diálogo muy bueno con todos los presentes. Antes que nada, pues hay que entender las circunstancias que nos llevan a hacer esta transmisión. Estamos en pleno de una cuarentena y evidentemente hay quien tenemos el privilegio de quedar en casa y hay quien desafortunadamente pues, tendrá que seguirla. Pues entonces sabemos cada quien lo que nos toca desde nuestros diferentes espacios y tratemos de mediar esta situación y por ahora pues tenemos la tecnología como un recurso que nos permite pues empezar a entrar en diálogo, ¿no? La iniciativa de hablar sobre este tema me parece bastante interesante porque justo en este momento que estamos padeciendo esto del coronavirus y que nos obliga a estar en una situación de cuarentena, pues he estado reflexionando no solamente yo sola, sino también con muchas amigas, con otros amigos platicando sobre este suceso que inevitablemente tenemos que dialogarlo. Nos dimos cuenta que en este momento sobre todo estamos utilizando las redes sociales, toda la tecnología, todo lo que involucra el uso de la tecnología en un determinado espacio como es nuestra casa, para empezar a mantener esta comunicación que pues por las circunstancias evitan o hacen que no podamos estar de manera presencial. Nos llama muchísimo la atención la forma en que cada día nos vamos vamos intentando dialogar con el presente a partir de lo que vamos encontrando en las redes sociales, ya sea también con los memes, porque de alguna manera eso también nos informa, o checando las noticias en la prensa digital. Y sobre todo, pues estar conviviendo a partir de los medios con los otros. Eso de alguna manera también me hacía pensar que no tenemos un acercamiento tan directo con la tecnología, por muchísimos factores. Unos de ellos yo pienso que tiene que ver con que nuestra educación ha estado un poco alejada de los avances tecnológicos, ¿no? Muchas veces dependiendo cada quien la formación y el tipo de escuela en que haya estudiado, porque evidentemente no será lo mismo la educación privada que la educación pública. Sin embargo, hay ciertos factores que favorecen que uno esté más relacionado con la tecnología y otros que a veces pues, nos alejan a algunas personas. En este sentido, pues me di cuenta que también el arte que de pronto tiende a utilizar este tipo de recursos que tienen que ser incluso o nos parecen a veces novedosos, porque recurren a utilizar herramientas que tienen que ver con procesos más tecnológicos, por así decirlo, pareciera que a veces no son un tanto lejanos, ¿no? Y específicamente quiero hablar un poco del arte contemporáneo en ese sentido, porque me parece que a veces somos un poco prejuiciosos de la pieza que vamos a ir a observar a un museo o que nos topamos en determinado espacio que ha sido designado para este tipo de arte, y a veces sentimos que nos es un poco lejano, por lo mismo, porque no hay algunos referentes que atrás hayamos abordado a lo mejor en nuestra educación o en algún espacio en donde nosotros a lo mejor pocas veces tuvimos el contacto directo con el arte. De esa manera no quiero hacer como una crítica tan prejuiciosa a las artistas que vamos a ir abordando el día de hoy, pero sí me gustaría dejar en claro que este espacio que agradezco muchísimo a La Colmena que me permita dialogar con los que se quieran conectar en este momento, sea un lugar donde podamos hablar de estas artistas que de alguna manera están tratando de desarrollar sus temas a partir de lo que ellas consideran arte. Y de a partir de temas, sobre todo, que tienen que ver con problemáticas sociales que en este momento las afectan o las han afectado o ya llevan estas problemáticas largo tiempo en la sociedad, siendo el día a día, ¿no? De nuestra cotidianidad. La violencia, muchos temas que tienen que ver con lo que nos atañe, cómo nos relacionamos entre las personas, a veces se vuelven los temas de. Y definitivamente creo que a veces el recurso de utilizar nuevos medios que tiene que ver con la computadora, que tiene que ver con el uso del celular, que tiene que ver con el uso de las redes sociales, nos pueden permitir generar otro tipo de lenguajes que a lo mejor con eso podamos dialogar un poquito más sobre lo que estamos observando.
¿no? Además de que tiene unas características que me parece que son primordiales señalar y que de alguna manera también creo que si no entendemos primero qué son los nuevos medios, a lo mejor nos pueden parecer muy lejanas estas expresiones de las que les vamos a ir platicando. Así que pues espero que esto sea una especie de charla donde al final de todo este rollo que les voy a contar, al final pueden hacer algunas preguntas, pues sobre todo para mantener esta discusión y pues ya en otros espacios también podemos encontrarnos y seguir charlando sobre lo mismo. Pues yo creo que hay que tener primero idea de qué son los nuevos medios. ¿Cómo es que estas mujeres, en este caso particular hablando de México, deciden desarrollarlo, integrarlo y cómo es que lo hacen? A partir de quizá una ideología que ellas tienen muy marcadas, como puede ser una ideología feminista. Primero que nada, vamos a partir de qué son los nuevos medios. Haciendo una breve investigación, sobre todo para que tuviéramos en cuenta qué se utiliza o cuál es la gran diferencia de este tipo de arte que involucra tecnología frente a otros tipos de manifestaciones que a lo mejor se quedan un tanto en la tradición, qué es lo que lleva a que esto sea tan particular, ¿no? Y bueno, pues finalmente los nuevos medios son una reconstrucción de los medios tradicionales para responder a la revolución digital. Es decir, los nuevos medios son productos culturales que principalmente a través del uso de la tecnología, de las nuevas tecnologías, sobre todo de información y de comunicación, se apoyan en los avances tecnológicos para ir generando nuevos productos. Estos productos que forzosamente se adaptan a un contexto contemporáneo y que de ahí quizá también sean un poco novedosas en la utilización de herramientas como la fotografía, como el video, como muchas otras cosas que poco a poco vamos a ir platicando. Para esta charla vamos a ir viendo algunos videos que me parece que son primordiales para entender qué son los nuevos medios y ya después de ahí pasar un poco a estas artistas que me gustaría mostrarles y que seguramente algunas de ustedes ya las conocen muy bien. Por supuesto que estos nuevos medios pues tienen mucho que ver con el videoarte, el arte de transmisión, las instalaciones multimedia, el fotomontaje digital, que ahora en Tlaxcala, por ejemplo, tenemos a Carol Espíndola con una interpretación que está haciendo a partir de buscar pinturas clásicas y tratar de utilizar la figura de ella para crear montajes dentro de esas imágenes, que poco a poco vamos a irlo viendo más adelante. Asimismo, el videoarte, la inteligencia artificial y la telepresencia. En fin, hay muchas cosas que, digamos, esto nos permite entender que estas manifestaciones no necesariamente tienen que estar sujetas a una categoría o un modelo. En realidad, uno toma los elementos que están dentro de nuestra cotidianidad. Uno toma los elementos como el celular, que es parte, digamos, ya integrada de nuestra humanidad, y los utilizamos como un recurso para realizar arte, ¿no? Ya con el objetivo que cada una tenga. De acuerdo al teórico ruso Lev Manovich, él nos dice que este tipo de nuevos medios tienen como características la virtualidad, la inmediatez, la hibridación multimedia, la interactividad, la posibilidad de autocomunicación de masas, la velocidad en la ejecución de las tareas, la especialización en la comunicación y una sociedad de información y conocimiento con los usuarios de estos medios. Es decir, en este sentido vamos a encontrar un arte, los nuevos medios, son recursos que nos permiten romper con esta presencia física que podemos tener con el espectador, ¿no? En este caso, estamos rompiendo las estructuras del tiempo y espacio para generar un diálogo. Evidentemente, es un proceso que tiene que ver con la inmediatez. Es un proceso que de acuerdo a los medios que nos están dados en el espacio, que puede ser el internet y los recursos tecnológicos para poder comunicarnos, se va a dar una confrontación directa en el momento. Vamos a romper las barreras del tiempo y espacio para poder generar un diálogo sin importar en dónde nos encontremos, sin importar nuestra situación en ese momento, ¿no? Es decir, es un tipo de arte que rompe las barreras, es un tipo de arte que busca que el mensaje sea lo más inmediato posible
y sobre todo que también interactúe con el espacio del otro a partir de las tecnologías y medios que, con los que cuenten. Hay una velocidad en la ejecución de las tareas. Yo tengo una clase que se llama prosa virreinal, y justo en esta clase mucho de lo que vemos es cómo la información se va dando en el proceso de configuración de la España. Y algo que nos llama la atención es que pues todo era a partir de del género epistolar. Las puras cartas servían para la información, ya sea las cartas de relación de Hernán Cortés al rey Carlos V, con la intención de mandarle pues todo lo que estaba sucediendo en este territorio. Pero esa información tardaba muchísimo en llegar, ¿no? Había cartas, la primera carta me parece que se perdió, había otras cartas que tardaron meses en llegar, durante el trayecto se encontraron con diversos obstáculos para llegar al receptor. En ese sentido, pues ahora la comunicación avanza tan rápido que ya es más difícil, sobre todo que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Es muy, muy difícil que uno no tenga a la mano los correos y que no te llegue la información luego, luego, ¿no? A menos que se te vayan al spam o alguna de esas cosas. Pero digamos que en lo práctico, todo el tiempo estamos hablando de procesos que tienen que ser más inmediatos. Hay una posibilidad, por lo tanto, de comunicarnos con las masas, ¿no? No es necesario ahora que solamente la relación sea uno a uno, sino que en este momento estamos hablando de que la relación puede ser de uno hacia varios, ¿no? A partir de los múltiples factores y herramientas con los que contemos y que sean de uso tecnológico. Para esto, pues yo estaba recordando a McLuhan, un teórico que me parece que es vital para entender esto de la tecnología y cómo nosotros, como seres humanos, poco a poco nos vamos involucrando con ella. Tiene un texto que se llama El medio es el mensaje, y cito textualmente: todos somos robots cuando nos involucramos acríticamente con nuestra tecnología. Nos convertimos en los órganos sexuales del mundo de las máquinas. McLuhan hace mucha referencia a que el cuerpo finalmente, como extensión, se vuelve, agarra toda esa tecnología y es parte de uno mismo, ¿no? Nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico, lo sensorial y lo psíquico, están todos interpelando para dar un proceso hacia lo tecnológico. Así que muchas veces nos topamos, esto es un mero dato, ¿no? Muchas veces de pronto en nuestra sociedad nos vemos un poco alejados con la tecnología dependiendo nuestra edad, dependiendo nuestra situación de contexto, y creemos que de alguna manera la tecnología es para unos y para otros no. Pero en realidad la tecnología se ha desarrollado tanto en esta sociedad que nos rebasa incluso más allá de lo que nosotros creemos como nuestras relaciones sociales, ¿no? Es decir, por un lado, la tecnología nos acerca a la información, pero por el otro, nuestras relaciones sociales pareciera que se están trabajando de manera muy separada. McLuhan al final dice que la tecnología pues tiene que estar en el espacio, ¿no? Y nosotros tenemos que utilizarla y mandar el mensaje. Cabe aclarar que estaba muy adelantado a su época y no le tocó ver todo lo que podemos hacer ahora, hoy en día, con todos estos recursos. Y todos los avances que cada vez nos están permitiendo este acercamiento con el otro a partir de romper los espacios, ¿no? Tal cual. Y sin embargo, creo que de pronto, aún así, como sociedad mexicana, no nos apartamos un poquito de involucrarnos más allá con la tecnología y de tratar de dominarla, ¿no? Pareciera como que estamos un poco separados de. Y lo ligo un poquito con lo que les comentaba al principio. Me parece que a veces tenemos como una parte sesgada de información, sobre todo en relación a la informática, debido a la educación que tenemos actualmente en el país, ¿no? No se le da tanta importancia a el involucramiento de las personas con la tecnología hoy en día, porque al final, pues, es algo que está en todos los espacios y de lo que no podemos alejarnos para nada. Grace Quintanilla, quien fuera directora del Centro de Cultura Digital,
justo hacía una crítica a la educación en México porque consideraba que había un retraso en el aprendizaje de, ¿no? Cuando los alumnos al final dejaban de utilizar el espacio institucional, como son las primarias, las secundarias, las prepas, y preferían aprender en sus hogares o en otros espacios porque la misma institución pues no les ofrece ese acercamiento a la educación tecnológica. Y bueno, así sabemos que Grace Quintanilla, desde el Centro de Cultura Digital, pues otorgaba talleres y demás capacitaciones que permitieran no solamente a los jóvenes o a los niños, sino a diferentes sectores, tener ese acercamiento con la tecnología. En fin, es indudable que nosotros dependemos del uso de todos los medios y los avances tecnológicos hoy en día. Tan es así que en esta cuarentena, pues, nos la pasamos todo el tiempo en el internet, ¿no? Y quería ejemplificarles ahora, ¿no? ¿Cómo es que estos nuevos medios nos pueden servir un curso para que esos artistas o artistas decidan involucrar sus temas, sus problemáticas con el uso de nuevos medios? Así, como les comentaba, vamos a encontrar videoarte, performance que se adapta a las nuevas manifestaciones tecnológicas y demás, el fotomontaje, y que hace que podamos, sobre todo como artistas, encontrar dentro de nuestro contemporáneo algo que podamos dialogar, ¿no? Algo que podamos encontrar también de empatía con el otro, ¿no? A todos convivimos con esto y es indudable. Pero ¿cómo utilizamos esas herramientas para que sean eficaces quizá a la hora de la transmisión de un mensaje? Quizá necesitamos una imagen o incluso el hecho de empezar a analizar qué tanto las imágenes, qué tanto todos los elementos que hacen posible que se den este tipo de manifestaciones, por sí solos se vuelven lenguajes, ya sean por separado o se combinan. Esto también depende porque antes de que les muestre algunos videos para empezar a aterrizar esto y que ustedes puedan quizá entender un poquito de lo que les quiero compartir, vivimos en una sociedad que depende de la cultura del remix, ¿no? La cultura del remix es una sociedad que permite y fomenta que las obras derivadas mediante la combinación de edición, de materiales que ya existen, generen un nuevo producto. Es decir, si bien antes, podemos decir, con el arte tradicional, nos vamos a topar que uno busca, a partir de los elementos que se observan, ser innovador, generar algo nuevo, en este caso nos topamos con que ya todo está inventado, ¿no? Ya existe todo, ya todo está dado por algo, y lo que vamos a hacer entonces es empezar a crear con lo existente. ¿Qué herramientas utilizo para generar un nuevo producto que puede ser de la mezcla, de la remezcla, etcétera, ¿no? A eso va con la cultura del remix. Y bueno, les quiero mostrar primero un video de Steina Bazurka, en 1970, quien empieza sobre todo esta cuestión del videoarte. Ella empezó siendo violinista, sin embargo, bueno, después conoce a quien será su esposo, Woody Bazurka, y generan un tipo de proyecto en donde están investigando sobre todo lo que tiene que ver con las líneas de la televisión, con todo el aparato como tal y cómo pueden integrarlo a la creación de discursos a partir de las imágenes y la exploración forzosamente del aparato electrónico como es la misma tele. Así que les voy a poner este videito y ahorita lo discutimos. This image, titled Calligraphs, is from our early experiment. Let me quote from our 1978 catalog. At first, we looked at video as a singular discipline. We, as well as others, used all expressions from abstract to documentary in an aesthetic unity, escaping genre division of other media. The Portapack itself was the dominant tool for all. We were introduced to the alteration of video images through the basic equipment. A ver, parece que we could manipulate the scan lines by changing the deflection controls of the monitor. A ver, parece que hay un error técnico.
Permitan. Porque me decían que no se veía el video, así que permitan un momento. Bueno, en el mundo ideal la tecnología tendría que ser más inmediata, como las características que estábamos diciendo, pero comprendan que somos personas a distancia. Ok. Bueno, tendremos que hacerlo uno a uno. Ah, ya. Perdonen, es que nos desconectó una parte. Ok, vamos a ver este video y ahorita lo comentamos. This image, titled Calligrams, is from our early experiment. Let me quote from our 1978 catalog. At first, we looked at video as a singular discipline. We, as well as others, used all expressions from abstract to documentary in an aesthetic unity, escaping genre division of all the media. The Portapak itself was a dominant tool for all. We were introduced to the alteration of video images through the basic equipment available. We could manipulate the scan lines by changing the deflection controls of the monitor, use the recorder to freeze frames, advance or backtrack tapes manually, and look into processes within the frame. We learned forced editing and asynchronous overlays on the first generation half-inch video equipment, CV, and practiced all methods of camera monitor rescan, the only way for us to capture and preserve the violated state of the standard television signal. So what you see is a rescanned image where the horizontal hold is deliberately maladjusted, causing this repeat image. The camera is at a 90-degree angle to the screen.
Ok, bueno, pues este fue uno de los primeros proyectos que hizo esta pareja, en donde hay una alteración de la imagen del video analógica, y lo que se hace es, a partir de las señales que da la televisión, empezar a crear una serie de imágenes y también una especie de musicalidad que se va dando con todos estos sonidos. Era una de las primeras exploraciones, la pareja está muy grande, siguieron trabajando este tipo de experimentaciones, y podemos decir que son como los primeros que empiezan a desarrollar el videoarte. Ahora vamos a ir viendo, les voy a mostrar algunos videos que me parece que son pertinentes, sobre todo porque pues nos van a ayudar a entender cómo es que se puede empezar a usar tecnología. Digo, este primer caso podemos observar, ¿no? Que es no nada más el hecho de grabar como tal, cualquier cosa, sino se está grabando un aparato en específico que genera cierto tipo de imágenes y que les permite a ellos hacer una exploración a partir del mismo aparato en sí. Bien, ahora vamos a ver a Janet Cardiff. Vamos a pegarlo aquí. Y yo creo que este puede ser hasta cierto punto un poco más cercano y nos puede clarificar todavía más qué queremos con esto de... A ver, permítanme, YouTube. Bien. Okay. Locked. When the door scraped shut, it was the end of all the sounds there are. Follow them into the square, down the ramp. Tron Square is one of those special places in Edinburgh, one of the earliest settlements. Would have had a sunny slope. Fertile ground protected from the wind. Maybe they lived in caves here. I have that picture from the 40s. So many different families have lived here. People still hang clothes here. It's like another little window into someone's life. Thank you.
back over to the bridge. Ok, bueno, pues en este, por ejemplo, me parece bastante interesante que aquí hay recursos que a lo mejor son más cercanos para todos nosotros. Por ejemplo, el uso de la poesía, hay un fragmento, un texto que se utiliza, hay una grafía y hay todo un trazo sobre. Así vemos que en este caso los recursos que nos permiten que el espectador se relacione con esos elementos que se encuentran en ese espacio, que además no es que sea un escenario, sino que es todo un recorrido desde un punto de inicio que nos va llevando por ciertos espacios, vemos qué sucede en una escalera, vemos qué sucede abajo de un puente, en fin, estos recursos que están ahí todo el tiempo pareciera que se están articulando y que en realidad cuando se baja la pantalla pues no hay nada, ¿no? En este caso se propone, o en esta apuesta, que algo que ya fue grabado se vuelva interactivo después con el espectador, ¿no? Se le dota al espectador de un celular, se les da unos auriculares, entonces empieza ese recorrido. De pronto, no sé, yo pienso en Pokémon Go como una de estas experiencias que nos obliga a recorrer un espacio y además empezar a interactuar con él, ¿no? En este caso solo es caminar de alguna manera un poco pasiva, pero nos involucra al empezar a recorrer los espacios, como si algo que ya hubiera sucedido y que se encuentra en ese momento por ahí con una historia, como una manifestación, incluso hasta fantasmagórica, solo queda grabada en el celular, ¿no? Queda solamente un video y eso es lo único que existe de esta pieza, ¿no? Esta pieza se activa cuando el espectador le da sentido, que es a partir de que toma el celular y empieza a hacer todo este recorrido. Vamos a ver un último video para pasar a lo que nos interesa, que son estas artistas que considero es necesario mencionarlas y es necesario empezar a reflexionar estos trabajos a partir de lo que consideramos el movimiento feminista y que le da gran sentido y gran fuerza a partir de estas propuestas artísticas que tienen estas mujeres que me parece necesario mencionarlas. Pero el video que les quiero mostrar antes finalmente es con la única intención de que podamos ver hasta dónde está llegando, sobre todo los procesos que tienen que ver con la realidad virtual. Este video se me hace un poquito chistoso porque es un striptease virtual. No se ve nada, si hay niños no pasa nada, lo pueden observar muy bien. Pero, ay, ¿dónde está mi pantalla con Fernando para compartirlo ahí? A ver, permítanme. Ok. Ay, ¿qué hice? Fernando, si me puedes abrir tu pantalla. Ok, ya, para que te mande. Bien. Solo este para que tengamos un poquito de idea de qué sucede.
En el video de Mónica Flitschmann podemos observar, sobre todo a mí algo que me interesa, que a partir de ahí ya se empieza a proponer esto de la realidad virtual, es la experiencia del que está ahí presente. Este proyecto lo hizo para, fue una, digamos, una premiación y además se transmitió en televisión. Entonces, por un lado tenemos dos públicos, ¿no? El público que está viendo el programa y otro que es el que está presente, viendo cómo se realiza esta presentación y cómo al mismo tiempo se está llevando a cabo el proceso de, digamos, de traslado a la virtualidad y la imagen que verán los que están en la televisión. Por lo que al público que está ahí se le dota de una silla que es giratoria y entonces puede estar viendo de un lado, puede voltear para el otro y estar decidiendo qué es lo que quiere mirar, ¿no? Quiere mirar el resultado de la transformación de esa imagen que está de un punto y cómo se elabora y cómo llega al final, o puede estar intercalando entre las dos. Es decir, estas propuestas también ya nos están hablando de la generación de experiencias que tienen que ver con estar presente o no, y cómo es esa sensación a partir de estar, ¿no? O no estar, que es, digamos, la propuesta de esto y lo que permite que la realidad virtual o, en general, pues, los nuevos medios no tengan nada más el alcance reducido a un determinado espacio y a una determinada población, ¿no? Sino que estos, pues, pueden quedarse, pueden ser efímeros o pueden continuar, ¿no? A lo largo de, por ejemplo, un video, lo podemos observar las veces que sea necesario y a pesar de que será el mismo, sabemos que llevó un proceso anterior para que tengamos ese resultado. En fin, esto era con la intención de más o menos tener un panorama sobre qué son los nuevos medios y cómo es que el arte los está involucrando. En este sentido, ahora me gustaría aterrizarlo un poco a las mujeres en el arte. ¿Cuál es la situación que observamos cuando las mujeres en México deciden utilizar herramientas que a lo mejor en otros espacios les han sido negadas o no han tenido acceso por circunstancias? Quiero hablar de las mujeres en el México, pues más contemporáneo sobre todo, cómo es que se desarrollan en ciertos espacios y cómo han tenido que incluso tomar decisiones de si estar en la calle o en el museo, que son al final, bueno, son finalmente espacios que uno es legitimado y el otro, pues, digamos, uno decide estar, y lo que conlleva estar en la calle también es algo que se tiene que discutir. Algo que también pretendo ahondar un poquito son los temas que abordan estas mujeres, que van relacionados por los movimientos sociales. Hay una especie, no hay una especie, más bien hay un activismo ahí dentro del trabajo que se está realizando y la mayoría tiene tintes feministas. Lo maravilloso en este sentido de hablar de los feminismos en el arte es que nos vamos a dar cuenta que no solamente tocan la diferencia de los sexos, ¿no? Sino que ahondan en temas que tienen que ver con la crítica hacia un sistema, a una institución, o tienen que ver con la situación que nosotras estamos viviendo desde el cuerpo o desde cómo nos asumimos mujeres en este cuerpo. Y creo que eso es lo interesante de estas manifestaciones que vamos a ir viendo ahorita, porque finalmente utiliza la tecnología como una propuesta que les permita seguir ahondando y que también ayude a no utilizar recursos que tradicionalmente pues han sido legitimados, ¿no? Hay muchas discusiones, incluso cuando estaba revisando alguna de ellas para buscar los videos y compartírselos, hay una artista que a mí me parece, la verdad, bastante buena y bastante congruente con lo que quiere manifestar. Y, sin embargo, en los comentarios que venían debajo del video, pues muchos eran como, ay, ¿a poco eso es arte? ¿Qué porquería? No sé qué, ¿no? Entonces, ahí también como la duda de dar, pues más bien me surgían muchas preguntas a partir de que es difícil de pronto ser cercanas a estas manifestaciones por esta barrera de la tecnología que nos cargamos a veces, ¿no? Por nuestra situación educativa, por diversos factores, ¿no? Pero, pues también con ese propósito, pues es el compartirles un poquito esto de qué son los nuevos medios y un poquito el trabajo anterior de estas artistas, pues para que lleguemos a un diálogo común y podamos entender un poquito de qué se trata esto. Así pues,
de las primeras precursoras que pensé que podría ser muy buena idea compartirles, pensé en Mónica Mayer, que es una de las artistas, bueno, que Celia incluso me hizo favor de comentarme, que considero que han sido, pues son las precursoras del feminismo, del arte feminista en México. Y si vamos a observar más o menos de qué se trata, nos daremos cuenta que muchas veces se salen del esquema que nosotros tendemos a pensar que es el arte, ¿no? O como esto que debería ser el arte. Y me parece que se salen incluso por esta cuestión que ya decíamos, ¿no? Es un arte que no está directamente con el sistema, ¿no? Al contrario, busca hacer una crítica lo más alejada del sistema o utilizando recursos para hacer esa crítica, ¿no? Algunas sí se han apoyado de becas como el FONCA o de otros sistemas que les permiten gestionarse, pero a diferencia de otras artistas que vemos en el extranjero, muchas veces tienen que hacerlo de manera independiente. O sucede también que, ahora voy a mencionar muy pocas, pero en la actualidad tenemos muchas mujeres que desde sus diversos espacios, desde sus diversos estados, en este momento están creando arte con los recursos con los que se encuentran, ¿no? Y no necesariamente tienen que estar lucrando, porque generalmente buscan que esto se haga directamente en espacios de comunidad y aunque deberían vivir de eso, lamentablemente, ellas se identifican con un sistema que no se está haciendo cargo del arte y somos las artistas quienes tenemos que sostener el arte del país. Eso es una realidad y me parece que por eso, bueno, escogí a las representativas, digamos, pero que podemos observar su trabajo y que además está muy a la mano para que entendamos un poquito de a qué nos referimos con esto del arte, los nuevos medios y sobre todo en México, qué es lo que sucede. Ok, les voy a presentar entonces a un pequeño video de Mónica Mayer, donde nos explica sobre todo, me equivoqué, perdonen, una de sus obras que me parece bastante interesante. Ok, a ver. Y esta obra se llama Pinto mi raya. Victor and I have been together for that we started living together for 40 years. 40 years ago we started living together. We've known each other for 43 years. We've been married for 35. It's like a long time. I think it's like a marathon relationship. So we've been doing pieces from the very day we started our marriage. We'll tell you a bit about that, and that's what we're here to do at the Armory. They're going to be presenting documentation of all these pieces that have gone as long as we have in this relationship. We didn't start out thinking we were going to do a piece of the last 35 years, you know, 40 years. But it became like something natural. It's part of the documentation you'll see. In ours is that Victor is like, and I'm sure I am to him that also, like an external disc. And everything I forget, he would remember at one point. We've been together for so long that he knows my life as well as I do. I would never think of having another relationship because I would be so lazy to have to start again telling them, yes, and this is what I like and this is what I've done. Ok, Pinto mi raya de Mónica Mayer
Es una obra que sobre todo lo que busca es hacer una recuperación de la memoria, el archivo como tal. Moriller es más conocida sobre todo por el proyecto del tendedero. Cada vez que nosotros hacemos estas manifestaciones feministas, recurrimos al tendedero, que ahora me parece que se está volviendo una tradición, y ella, digamos, es la precursora de esta idea. Con esto mismo del tendedero, lo que hace es que todos estos testimonios de acoso, de violaciones, de agresiones hacia la mujer, que se van colgando en el espacio en el que esté el tendedero, las personas que quieran, las mujeres que se acerquen, escriban lo que les sucedió, lo cuelgan, y Mónica Mayer lo que hace es irlo recopilando, ¿no? Hasta, de alguna manera, siendo una memoria de... Está haciendo una memoria acerca de estos sucesos que todo el día están prevaleciendo en nuestra sociedad mexicana y que la justicia no hace nada para resolverlos, ¿no? En el caso de Pinto mi Raya, es todo un proyecto más complejo en el sentido de que involucra más temas, hace una revisión, hace una crítica también del Estado, se presenta en diversos espacios y empezó como una forma de recopilar archivos. En este caso, el video nos funciona para hacer el testimonio de que la pieza existió y, en el caso del tendedero, que la pieza existió y que continúa a lo largo del tiempo. Y, sobre todo, lo que me gusta de Pinto mi Raya es que genera esta cuestión del archivo, que ahora es importante porque hay que recordar que dentro de una de las cosas que el feminismo también está apelando es que nosotras las mujeres no tenemos una historia contada. Es decir, lo que sabemos, lo que se nos enseña, es una visión totalmente patriarcal y capitalista en donde nosotras pocas veces tenemos participación, y si hay una participación histórica tiende a ser muy extraordinaria, ¿no? Cuando debería ser algo más cotidiano. Por lo tanto, una de las propuestas que está haciendo también ella es recuperar esa memoria que nos ha sido negada y de alguna manera que prevalezca. En el caso de ella es el archivo lo que permite que se haga esto, es el video lo que hace que también se quede un testimonio de ese suceso y que quien quiera, pues que quiera verla, compartirla de alguna manera o ser parte de ella con observarla y entenderla, pues tenga con qué, ¿no? Para eso, digamos, funciona de alguna manera estos registros que prevalecen. Bueno, este es en el caso de Mónica Mayer, que me parece que es interesante que la conozcamos y que además, pues, recursora de, ¿no? Este otro video es de Grace Quintanilla, quien, les decía, fue directora del Centro de Cultura Digital, y que también era una gran artista visual, sobre todo. Y este video se me hace muy bonito, además, pues por lo estético, pero también me gusta la crítica que está haciendo hacia los anuncios publicitarios. ¿Ok? Entonces, se los pongo.
Grace Quintanilla me parece que hace una propuesta interesante a partir de la idea de los anuncios publicitarios, cómo es en esta situación el cuerpo femenino expuesto ahí, ¿no? Con esto del cabello que de alguna manera sopla con el viento, como, pues como en los comerciales sucede, ¿no? Que es el cabello precioso y que gira, y que la mujer perfecta, el cuello perfecto, todo eso. Y la cachetada, ¿no? Como lo contradictorio en este tema. Ahora, tampoco se trata de que pensemos que hay que encontrarle un mensaje exacto a lo que están diciendo o nos quieren decir estas artistas, ¿no? Si bien no dudo en que haya quizá un punto de partida en los temas, hay que entender que todo esto se da porque hay un proceso de investigación y de exploración de los elementos que hacen que ellas decidan ir seleccionando lo que quieren mostrar como tal, ¿no? Me parece que eso es lo que tendríamos que empezar a entender de este tipo de manifestaciones y cómo es que con el video, con el uso de recursos que a lo mejor ya nosotros identificamos como esto del cabello y que son parte de esas expresiones o que ya son incluso hasta estereotipos que vemos en los comerciales así, ¿qué interpretamos nosotros con eso? ¿Hacia dónde llegamos? Ahora les voy a mostrar otro video que es, les voy a mostrar más bien a Carol Espíndola, que hace fotomontaje, para que nos demos una idea de qué sucede entonces en la cuestión de... Esto me interesa solamente que sea de observar. Este proyecto se llama El origen de la mujer. Me parece que es un proyecto que dice mucho por sí solo con las propias imágenes. Y lo que quiero es que vayamos observando sobre todo la propuesta de Carol a partir del fotomontaje o a partir de situaciones en las que ella nos está explicando y dando una idea de lo que quiere manifestar, ¿no? Ella utiliza mucho el desnudo como parte de su estética fotográfica y en este proyecto que se llama El origen de la mujer, lo que nos está hablando es como les decía al momento, ¿no? Hay una historia de las mujeres que ha sido negada y en el caso de la ciencia, pues no es la excepción, ¿no? Tenemos una visión desde Darwin en donde ya nos menciona que las mujeres somos muy distintas de los hombres o nos hace inferiores que a los hombres y tenemos imágenes de la medicina legitimada, sobre todo donde aparecen corporalidades que tienen que ver con lo masculino y con un masculino de cierto tipo, pero las mujeres con otros tipos de cuerpos ven negadas en esta historia. Y lo que Carol hace es, a partir del recurso de la fotografía y el montaje, decir esto, que hemos sido negadas y olvidadas. Vamos a ver algunas de estas imágenes nada más para que observen, por ejemplo, la propuesta de ella a partir del origen de la mujer, cómo es que se crea y también la idea que ella tiene, los espacios que utiliza para la representación, ¿no? En donde vemos que hace como una especie de mapa corporal donde nos dice dónde están las cosas, dónde están las partes del cuerpo y su propuesta incluso de no pararse o no tomar fotos como la figura esta de la medicina del hombre que está con los brazos extendidos y las piernas abiertas para darnos una idea del cuerpo humano. Ella propone otras posturas incluso que no tienen que ver con las legitimadas, ¿no? Como esta, ¿no? Nos propone que no sea el hombre, sino una mujer con otras corporeidades y ese es, digamos, como el sentido que le da en este proyecto que tiene de fotomontaje. Así utiliza imágenes que ya son clásicas para la historia de la medicina y lo que hace, pues, es jugar con ellas.
el clásico espacio donde vemos a los hombres como los únicos que pueden ejercer la ciencia. Ok, ahora vamos a observar este video que es de Lourdes Brobet. Donde vemos ya otra vez el recurso del videoarte y la edición. Lo que ella está haciendo es justo hablarnos un poquito de nos está contando una historia, ¿no? Utilizando el videoarte. Con las pinturas de Helen Escobedo, lo que hace es hacer un recorrido, como si hiciéramos un viaje por todas las obras.
Ok, parece ella. Con Lourdes Grobet lo que hace es hacer un recorrido en 16 instalaciones y pinturas que son que le escuedo. Entonces, digamos, esto ya estaba expuesto y lo que ella hace es hacer todo un recorrido para irnos guiando por todo este universo y de ahí que esa sea la propuesta, ¿no? La exposición se llamó Estar o No Estar, se presentó en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM. Este proyecto lo hizo Lourdes en el 2003. Entonces, podemos observar las herramientas que se van utilizando para crear nuevas experiencias. En este caso, ¿no? Lo que está buscando la artista, pues es finalmente hacernos un viaje a partir de todas estas obras e instalaciones que ya estaban antes. Ok, ahora vamos a continuar con Maris Bustamante, que me parece que también tenemos que revisarla. Ella junto con Mónica Mayer también ha hecho algunas labores en conjunto, tienen un proyecto que ahorita se me vino a la mente que habla sobre el Día de las Madres, donde visibilizan incluso cómo es que en México observamos la maternidad, ¿no? A partir de esta celebración, que no sé ahora en estos años precisamente cómo se dé, pero por lo menos de hace un tiempo para atrás, pues el Día de la Madre generalmente siempre tenía que ver con todos estos estereotipos que cargan e idealizan a la figura materna. Y, pues en este caso, pues sí sucedió, ¿no? Ahora lo que les voy a presentar es una pequeña obra de Maris Bustamante. Ahorita la comentamos. Que aquí ella lo que hace ya directamente es performance en un determinado espacio, pero digamos está el vestigio de lo que ocurrió a partir del video. Ok, se los pongo ahora. Cuerpo y política en México. Ojo avisor, porque no es lo mismo ver, mirar que observar, o sea que ojo avisor, aunque sea uno solo. Este país ya no se llama México, se llama una galleta Oreo. El 13 de enero de 2002, Bush sufrió raspaduras en la mejilla al desmayarse y caer de un sofá, luego de atragantarse con una galleta pretzel cuando veía un partido de fútbol americano. En palabras de Sor Juana, unos textos, romances filosóficos y amorosos que no tienen fecha, dirigido en especial este al PRI. Para tener celos, basta solo el temor de tenerlos. Que ya está sintiendo el daño quien está sintiendo el riesgo. Pinches alimañas, ya salieron unas, pero quedan otras. Hay que buscarlas porque ahí quedan todavía muchas pinches alimañas. Bueno, pues muchos de los temas que vamos a ir observando en estas manifestaciones y que utilizan muchas veces el performance y todos estos lenguajes que nos vamos a ir topando y que hemos estado compartiendo, vemos que los temas finalmente tienen que tocar lo social, ¿no? Y de entrada hablar de algo, factores que nos ocurren en nuestro contexto, en este caso la política, ¿no? Los partidos políticos, que yo personalmente considero son un cáncer para el país, y que en este sentido se aprovecha el espacio para poder dialogar y generar algo con los espectadores, ¿no? Aquí, pues, podemos decir que hay elementos que lo hacen lo más tradicional, en el sentido que entendemos sobre todo la puesta en escena. O sea, está en un espacio, hay una iluminación, de alguna manera trae un vestuario y muchos elementos que son reconocibles. Pero hay un vestigio de que eso ocurrió y es el video lo que nos permite
tener este acercamiento con esa manifestación, que además ya tuvo un rato de presentarse, y que ahora también es pertinente ir dialogándola con nuestro con el presente, ¿no? El PRI es un partido que hasta la fecha conocemos y ubicamos, y que también podemos, a partir de lo que vemos con Maris Bustamante, seguir redefiniendo nuestra idea de lo que es el PRI, por ejemplo, ¿no? Y no me voy a meter más con los partidos porque me caen mal. Pero ahora les voy a mostrar otra artista que me parece que lo estaba buscando, sí, creo que era ella. Sí, una de las cosas que me parecieron muy chistosas es que justo los comentarios en YouTube eran bastante agresivos hacia su arte, porque no lo comprendían del todo. Parecía que hasta cierto punto es muy lejano hacia lo que nosotros entendemos como el arte, ¿no? Pero, pues ella lo explica, intenta manifestar de qué se trata. Y pues ahora se los comparto. Y ahorita que vengan las preguntas, si tienen dudas sobre todo, pues estaría bueno que dialogáramos también eso, ¿no? ¿Qué piensan? Si sí, si no. Y si no, ¿por qué? Ok. Hola, soy Teresa Margolles y lo que llevo, y es lo que muestro, que es una casa destruida, deconstruida, en 11 días, y se está mostrando el polvo de esa casa completa, ese resto compactado. ¿Cómo empieza la idea de la promesa? La idea de la promesa empieza con la idea del abandono del hogar, ¿no? Del abandono de las casas. En Juárez hay más de 115.000, 120.000 casas abandonadas. ¿Por qué abandona uno su casa? Esa fue mi pregunta. ¿Por qué dejas una casa vacía si lo que representa una casa es el patrimonio de la familia? ¿Y por qué se abandonan las casas? O sea, ¿por qué dejaron la gente sus casas en Juárez? Esa era mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a poder decir a una familia, a unos niños, que crean un país si su casa la vas a dejar? Que crean en un futuro, en ser productivos, si estás dejando por terror tu casa. Estás dejando por terror al perro amarrado en el árbol y te vas. Con esa idea fue la esencia de la obra, ¿no? Después de que empieza a demolerse, empieza a surgir la idea de la memoria. ¿Cómo se va conformando la memoria? ¿Cómo nos acostumbramos a ver las cosas destruidas? ¿Cómo nos acostumbramos? Cuando empezamos a desmembrar la casa, de repente la casa ya me iba acostumbrando al otro día, al segundo día, ya se me había olvidado cómo había empezado. Al tercer día, ya se me había olvidado cómo era el día anterior, hasta cuando la ves en ruinas. Y cuando la ves en ruinas te das cuenta de la cantidad de casas que están en ruina, de las cantidades de ruinas que hay en la ciudad. Y dices, entonces cada ruina era una casa, y cómo ya no reconoces. No reconoces lo que de dónde surgió la pieza, ¿no? Una vez que está destruida, hecha polvo, la traemos en camiones al DF. Toneladas de restos vienen al DF. Aquí se hace una simbra y con agua se mezcla el material y se vuelve a construir una escultura minimalista. Esa escultura que se convierte ya en otra casa, en otra cosa. La casa en sí deja de ser casa para convertirse en una memoria de muchas memorias. Los 60.000 asesinados que hubo en el país. Las promesas incumplidas, las promesas a la juventud de que estudia y serás algo. Se convierte en muchas fragmentos de promesas incumplidas, de promesas fallidas. Una vez que está aquí, se activa con los participantes. Se convoca a que haya gente que venga a moverla, a desplazar esto, a desmembrar y a volver esa memoria compactada en visible, en hacerse visible lo que está oculto. Es algo que no puedo hacer yo sola, o sea, la complejidad de lo que está sucediendo en el país no puede haber una sola respuesta, tiene que haber una respuesta colectiva. Y esa respuesta colectiva está hecha de los participantes a partir de esos desmembramientos, a partir de que nos regalan una hora la gente que participa, una hora de movilizar este pensamiento, la pieza empieza a convertirse en una pieza de todos. O sea, yo desaparezco.
O sea, la autoría desaparece para convertirse en una pieza colectiva. Ahora, con este video hay algunos elementos que me gustaría que platicáramos un poco más. Esta pieza conlleva todo un proceso. No es una pieza que se haga, o más bien que donde el resultado por sí solo ya sea toda la obra, ¿no? Es más, es el resultado más todo lo que conlleva atrás y la lectura que podamos darle. En este caso, si vemos, ella propone que una vez que ya está en el museo, toda la tierra, todo lo que, digamos, fue el escombro que perteneció a una casa, cuando llega al museo, ahora es espectador, se enfrenta con eso que ya tuvo una historia, que ya tuvo gente viviendo, que ya nos cuenta en ese entorno y que, bueno, lo dice la misma artista, ¿no? Por eso huyeron de esos espacios. ¿Qué significa entonces todo eso que queda ahí en polvo? A la hora de tocarlo, el objeto por sí solo ya nos está contando algo, y a la hora en la que yo me involucro con el objeto, esa es la parte en donde empiezan a surgir las sensaciones a partir de lo que la misma pieza me está revelando a mí, ¿no? Por eso de pronto... en este diálogo les comento que no es necesario tanto ponerle significa tal y tal y tal, sino más bien entender todo lo que fue la pieza hasta que llegó al museo, ¿no? Todo ese proceso, toda esa historia, todo eso que involucró a las personas dentro del mismo proyecto y que ya nos está contando una vez que aterriza. Con esto de los comentarios que les mencionaba, ¿no? Que le ponían ahí en el video, todos estos videos son muy accesibles de conseguir, están en YouTube, de hecho, la idea era eso, que pudieran, si querían revisarlos o algo, pues todo está en YouTube, hay algunos en Vimeo muy sencillos y ahorita en los comentarios si no les ponemos los links. Pero en este sentido me parece que no es más bien que la artista tenga que tener una técnica visible, en el caso de la pintura, ¿no? Donde podemos ver la técnica que desarrolla y el mensaje y todo, ¿no? Sino que en este caso se extiende un poco más en la cuestión espacial, porque pertenece primero a Tijuana y el hecho de que va viajando hasta llegar a la Ciudad de México, todo eso que involucra que la pieza cuando llegue se muestre de una manera, ¿no? En este caso con una especie de bardita que ya se va modificando con la intervención del público. Los objetos por sí solo ya tienen una historia, tienen una memoria. Muchas veces utilizo el ejemplo de la liga de cabello que perteneció, que nos encontramos tiradas una liga de cabello por ahí, ¿no? La levantamos, pero cuando sabemos que esa liga perteneció a una chica que fue asesinada, en ese momento ese objeto cobra otro sentido. Nos dice algo, nos está contando algo y no sé, pero yo creo que hasta de cierta manera se toca distinto por lo que conlleva el mismo objeto. En fin, ahora vamos a ver a Marcela Armas. Ahora se las pongo. Esta obra me voló la cabeza, la verdad. Porque es una crítica ya al sistema, ¿no? y en particular al sistema educativo tecnológico, desde mi punto de vista, claro. Espero que con esto ya empecemos a dialogar. Y espérenme. El punto de partida del proyecto, que se llama Vórtice, está en una indagación del proceso de producción del libro de texto gratuito de la SEP y la procedencia del material que lo constituye. Y en el proceso de tratar de entender su origen, descubrimos un programa de reciclaje. Los libros de texto, si algunos recuerdan, los nuevos libros de texto están hechos de papel reciclado. Desde el comienzo, desde que yo escuché esto, pues me pareció muy interesante porque me pareció que había como una transferencia, pues, de un sistema de poder
a otro, ¿no? Es decir, de toda esta burocracia de Estado, de toda esta vida institucional y esta vida social que pasa por estos documentos, y ese trasvase de alguna manera de esta como memoria a este otro instrumento y este otro objeto que es el libro, y que de manera muy concreta es una expresión pues de muchas cosas, ¿no? De todas los debates, las políticas, las discusiones sobre la educación y la crisis educativa en el país. Segundo momento de la obra, que es la transgresión del libro y su transformación en una pieza mecánica, ¿no? Lo que hicimos fue, bueno, primero hacer como una compilación de libros. Intentamos como juntar libros de todas las épocas desde que existe la Comisión Nacional. Hay libros desde 1960, pasando por cada etapa de pues los diferentes cambios que ha sufrido, ¿no?, el libro hasta la época actual. Y bueno, pues lo que hicimos también fue montar una pequeña maquila aquí en el museo, con la ayuda y la colaboración de muchos voluntarios, estudiantes en su mayoría de la UNAM, y algunos también gente que trabaja, que son enlaces aquí en el museo. Hay que decir que este proceso de colaboración fue maravilloso y fue súper rico, o sea, fue como un proceso siempre también de diálogo, de conversación, en donde con resinas amalgamamos los libros, los convertimos en bloques sólidos, para después poder extraer de estos bloques estos engranajes, y con estos engranajes construimos este sistema de movimiento mecánico. Es un reductor de velocidad que tiene esta forma de vórtice, que está compuesto por estas tres curvas áureas. De alguna manera yo estaba buscando cómo organizar la maquinaria, entonces lo que hicimos fue hacer tres grupos. A uno lo consideré como el grupo de sociedad, el otro es naturaleza y otro más de ciencia, donde fuimos organizando imágenes, que son las imágenes que quedaron visibles en los engranes. O sea, sí hubo todo un proceso de selección de contenidos, que también fue un proceso en colaboración. Digamos que la estructura de la máquina está ordenada en función de cierta linealidad del texto del propio libro, ¿no? Por eso hay un orden cronológico también. Y las imágenes que escogimos, de alguna manera, son imágenes que tienen que ver, por una parte, con la evolución de los medios de producción, y por otra parte también con las transformaciones que, bueno, que yo identificamos en conjunto, que se iban produciendo en diferentes asuntos de la vida social, ¿no? Que están todos aquí girando, circulando, y que finalmente pues esta maquinaria es lo que mueve, y finalmente somos partícipes, ¿no?, de esta maquinaria. Y bien, finalmente con este video, algo que quería pues como mostrarles es que también hay mucha investigación en torno a las instituciones. Algunas propuestas que en este caso va dirigido, ¿no?, al sistema educativo, en donde vemos que hay todo un proceso desde cómo buscar los libros de texto, de qué tiempo, cómo los ordena, cómo los transforma en estos engranes, cómo hace que funcione todo en esta estructura de vórtice, y que al final pues le da un sentido a la hora de que lo vemos, pero también de antemano ya conocemos una parte del proceso, que eso es lo que a veces de pronto
me parece que hace que si no entendemos esa parte nos aleja quizá un poquito de la obra o de la pieza resultante. Como este tipo de proyectos vamos a encontrarnos con muchas artistas que en este momento, pues por la cuestión del tiempo, pues evidentemente no podremos mencionar, pero hay un trabajo interesante por parte de las mujeres en México. Hay un trabajo que aborda incluso múltiples tipos de feminismo, luchas en su territorio, luchas dentro de críticas hacia ciertas instituciones, y que cada una de ellas intenta utilizar estos recursos para apropiarse de los espacios y de las mismas herramientas, y entonces crear algo nuevo. Un producto que puede ser, en este caso, una pieza resultante, puede ser un performance que podemos dejarlo en un video, que puede ser la exposición de un objeto, que puede ser otras cosas y no necesariamente quizá algo apegado a lo que nosotros entendemos como el arte tradicional, porque quizá en este caso de obra, intentas también es de otra manera, ¿no? Desde otras perspectivas u otros ángulos. Y también hay que reconocer que hay muchas artistas, en este caso estamos mencionando a las más reconocidas, pero existen muchas artistas que están trabajando desde el aspecto comunitario, que están haciendo videoarte en ciertos lugares un poco más alejados o en donde no se ubica, digamos, todo esto que está siempre centralizado, y que están haciendo intervenciones con la misma comunidad, que son interesantes y que también, gracias a estos recursos, encuentran un diálogo con la gente que vive ahí, ¿no? Genera otras experiencias. Y, en fin, toda esta charla, el objetivo que tenía era mostrar algunas cosas que considero podemos empezar a dialogar, a buscar y a repensar incluso nuestra forma de creación. Uno tiene que ser libre a la hora de crear, no necesariamente apegarnos al que ya está legitimado, o sí, pero ya será decisión de cada quien. Y podemos hacer las búsquedas a partir de los recursos tecnológicos con los que ya contamos. Tenemos celulares, tenemos... hoy en día cada vez es más sencillo adquirir la tecnología, ¿no? Que también la tecnología es muy elitista, por supuesto, y la información también se ha vuelto muy elitista, pero de eso se trata, que a partir del arte podamos encontrar otras búsquedas que nos permitan acceder a ella y compartirla, ¿no? La información en ciertos círculos me parece que no nos sirve, la información se tiene que compartir. Y, bueno, pues eso sería esta charla, que espero que podamos seguirla llevando a cabo. Y si tienen preguntas o algo, comentarios, que... pues podemos intentar hacerlo por esta vía. Parece que están preguntando sobre los videos, de dónde los pueden conseguir y eso. Les vamos a poner ahorita los links en los comentarios, parece. Pero todos están en YouTube, pueden buscar los nombres de las artistas y seguramente les van a aparecer la información. Luego de Mónica Mayer, por ejemplo, hay mucha información en YouTube. Yo les puse uno de Vimeo. También es otra plataforma donde pueden encontrar y son muy accesibles para todos. Pues vamos a ver si hay algo más. Pero ahorita les compartimos en todo caso. Ok, bueno, parece que les dio mucha curiosidad lo de los links. Ahorita se los ponemos. Y, bueno, pues yo soy Samantha Moreno, Samantha Corpus en Facebook e Instagram. Cualquier cosa, pues estamos a sus servicios. Y, espérenme, que parece que sí hay una pregunta. Dice, la tecnología y el arte tienen fama de ser elitistas. ¿Cómo considerarías que pueden funcionar en pro de la sociedad? Yo creo que se vuelven elitistas porque cierto círculo de poder es el que hace que estos se vuelvan de ciertos sectores, ¿no? Y también es una realidad que en el país
hay sectores donde todavía no se tiene el acceso, digamos, democratizado, ¿no? Del internet, por ejemplo. Entonces, pues es una realidad. Sin embargo, en este caso yo creo que los artistas sí podemos tener ese acercamiento con la tecnología y tratar de, a través de nuestros productos artísticos, implementarla y acercar a la población. Yo creo que hay muchas estrategias para hacerlo. El uso de cámaras, por ejemplo, que todos contamos con un celular, puede ayudar, ¿no? He visto muchos proyectos que tienen que ver con el sitio, donde la gente que vaya creando algunas piezas desde su celular y desde su perspectiva, y entre todos van creando una película, ¿no? Puede ser, dependiendo del proyecto. Pero me parece que aquí entonces es responsabilidad de los artistas que gusten y que quieran acercarse a la tecnología, tratar de llevar esto desde los productos artísticos con la población, hacer un acercamiento y utilizarlo como un lenguaje y no como algo que sea separado o ajeno, ¿no? Si, ¿de qué manera yo puedo dialogar a partir de la tecnología como un medio con el espectador? Creo que eso podría ser. Vamos a checar si hay alguna otra y si no. Yo creo eso puede ser. Dice, ¿qué opinas de los hombres artistas que, al igual que las mujeres, ocupan el arte para realizar a las mujeres y sus logros en la historia? Pues me imagino con esto, ¿no? De que al final nosotras o la historia que conocemos de las mujeres, yo en esta charla hemos hablado de que hay una historia negada de, ¿no? Sin embargo, lo que se conoce siempre ha sido contado a partir de los hombres. Y eso es una realidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el cine o en las novelas o en la poesía, incluso vemos una idealización de las mujeres, ¿no? En donde o son muy guerreras, son muy extraordinarias, pero también son muy buenas madres, en fin, ¿no? Como que tienen atributos que son idealizados y desde la perspectiva masculina. Es una realidad que hasta la fecha van a continuar, ¿no? Sin embargo, en este momento yo creo que pues también tendría que haber una reflexión desde la parte de los hombres. No me gusta mucho hacer estas divisiones de hombres y mujeres porque yo creo que pues eso se nos asigna como un género en este cuerpo y yo debería decidir quién soy. Sin embargo, vamos a decir que los hombres podrían hacer esta reflexión desde los movimientos e ideologías que estamos ahora, ¿no? En este proceso de cambio contemporáneo, pues dialogando, o sea, si estamos hablando de feminismos y de todas estas corrientes que pues no son para nada nuevas, yo creo que los hombres también tienen una responsabilidad y sobre todo los artistas de empezar a entender estas ideologías o por qué se dan estas manifestaciones. No estoy diciendo que se vuelvan feministas para nada, pero sí tiene que haber una reflexión a partir de lo que ellos piensan y cómo se posicionan dentro de este mundo en donde generalmente los hombres suelen tener más privilegios en relación a las mujeres. Creo que tendrían que tener también una postura crítica al respecto si desean seguir haciendo obras en donde estén describiendo a las mujeres en este momento, ¿no? Yo pienso que hay que cuestionarse casi siempre hacia adentro, o por lo menos yo lo hago así en mi práctica. Trato de que finalmente toda mi creación parta de algo que sí me está afectando a mí para que yo pueda encontrar elementos con qué empatizar con el espectador o la espectadora o el espectador. Eso es lo que yo pienso. Dice otra pregunta, ¿consideras que el arte tradicional ha muerto? No, yo creo que no, ¿no? O sea, finalmente habrá gente que pueda dialogar con eso. Yo también practico teatro en el sentido tradicional y me gusta muchísimo, representar historias me gusta mucho. Sin embargo, creo que no está peleado con encontrar otros nuevos, no nuevos, porque no tiene nada de nuevo, o sea, ya se están usando desde los 70s. Sin embargo, son otras búsquedas que permiten que no sean tan limitantes, ¿no? De pronto, a mí en lo personal siento que el teatro tradicional que hago de pronto me limita en algunas cosas,
pero para nada creo que sea una búsqueda que no se pueda seguir utilizando. Hay espacios como los teatros donde se puede seguir explorando y me parece bastante válido y hay mucha gente que sigue viviendo de eso y que también es muy válido. Sin embargo, existen otras búsquedas que pueden ser estas, el uso de la tecnología, o podemos empezar a involucrar. Me parece que no hay que cerrarnos. Finalmente, cada quien decide bajo qué medio quiere expresarse. En este caso, vemos que hay gente que lo hace a partir de, pues, del video, de la fotografía, más la actuación, por ejemplo, más la pintura, más no sé qué, y no está peleado para nada, ¿no? Otra pregunta dice, ¿crees que estamos en una época potencial para el desarrollo y descubrimiento de mujeres artistas? Yo creo que sí. Me parece que cada vez, gracias a la visibilización de espacios en donde no había mujeres y hoy en día podemos intentar que cada vez exijamos, que cada vez esté la presencia femenina en más, bueno, no presencia femenina, perdón, que haya más mujeres que decidan estar en ciertos espacios, eso tiene que ser un hecho, ¿no? Se tiene. Y yo creo que en este momento no hay que descuidar que hay luchas que hemos ganado y que otras pareciera como que se quieren, como que nos vamos a dar un paso hacia atrás, ¿no? Porque como que el Estado de alguna manera no apoya en las luchas feministas y entonces pareciera que vamos a hacer un retroceso. Sin embargo, creo que ahora, gracias al Internet, bueno, las redes sociales y todos los medios, podemos, quizá no desde los espacios legitimados como son la institución, que deberían hacerlo, pero a veces no lo hacen, quizá podemos hacerlo de manera, no sé, desde la comunidad, ¿no? Nosotras, las artistas, tratar de apoyar los trabajos de las mujeres, hacer espacios como este que tengan que ver con las mujeres para que dialoguemos y observemos por qué tenemos que hacer todavía sectores donde tengamos que poner mujeres, ¿no? Pues porque no se ha visibilizado en otros lados y necesitamos hacerlo porque si no, no hay gente que no se va a enterar de estos proyectos. Hay gente que a lo mejor no conocía a Marcela Armas y a partir de estos espacios podemos visibilizarlos, ¿no? Lamentablemente creo que necesitamos exigir más hacia las cuestiones institucionales relacionadas con cultura para que las mujeres podamos también tener cabida en ya sea en los puestos administrativos y también en cuando se solicite a las artistas o artistas para determinados eventos, ¿no? Es un buen momento, yo creo que sí, y para eso tenemos la masividad del Internet. Otra pregunta. ¿Crees que los movimientos feministas en la actualidad son la forma correcta de hacernos escuchar a nosotras como mujeres? Pues siempre se tienen que escuchar a las mujeres. Yo creo que el feminismo finalmente al ver que no había estos espacios de escucha, ¿no? Cuando había estas formas de negación hacia las mujeres en múltiples espacios, en los burocráticos, en la calle y asimismo en el espacio privado también vemos que se somete a la mujer, pues el feminismo es la oportunidad de que estas voces se escuchen, ¿no? De hecho, el feminismo lo que busca, o los feminismos, lo que buscan es que todas las voces sean escuchadas. Niñes, mujeres, ancianes, que todos tengan la posibilidad de ser escuchados. De eso se trata, ¿no? No creo que sea solamente de un momento, sino más bien el feminismo actual, pues es que ha sido también un feminismo que se va desarrollando a lo largo de la historia, no nada más es uno de golpe y como de este presente, ¿no? Sino este es consecuencia de una tradición también que hemos estado llevando en estas luchas y hasta el día de hoy, pues ya vemos que hay más feminismos gracias a estas cuestiones de interseccionalidad que nos evidencian que hay cruces en todas las mujeres, que hay mujeres diversas, mujeres de todas las formas y colores y lo que sea, y que finalmente gracias a los feminismos pues nos estamos evidenciando. Más bien, a veces creo que la falta de medios masivos o ahora el Internet nos permite darnos cuenta que el feminismo en este momento está generando más cosas, ¿no? Pero ya estaba desde antes.
Otra pregunta dice, ¿dentro del campo artístico existirá una diferencia entre el arte y la tecnología? Pues sobre todo dependerá de la perspectiva en que lo quieras ver, ¿no? Porque ya te encontrarás con teóricos como Lev Manovich, que es ruso, bueno, pero estudió en Estados Unidos, que finalmente lo que él ya propone, pues es que estamos hablando de los nuevos medios, pero ya el arte también se involucra con, ¿no? Entonces dependerá un poco de la perspectiva como lo quieras ver, quizá en algún momento, si lo vemos desde el tradicional, y también que entendamos por tecnología, porque al final la tecnología pues convive con todo, ¿no? El teatro tradicional, finalmente el espacio como tal también tiene su tecnología para que se pueda desarrollar la puesta en escena, y a veces pensamos que como que no van de la mano, ¿no? Para mí, la verdad es que yo siempre los veo alternando todo el tiempo. Más bien, ya habrá estilos que dependan exclusivamente de elementos que se integran dentro de la obra de arte y otras que a lo mejor pues no dependen más que del cuerpo del actor, por ejemplo, ¿no? Pero creo que para mí no es que haya una diferencia, o sea, evidentemente una cosa es el arte, pero podemos integrarlo con la tecnología, eso pienso. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. Y estamos checando ahorita. A ver, déjenme leer la pregunta. A ver. Dice que le llama la atención que todos los movimientos e ideologías son propensas a la crítica y malos entendidos, ya que nadie ve las cosas de la misma forma. La tecnología nos brinda la facilidad y el peligro del anonimato, facilitando estas cosas. ¿Cómo considerarías que se puede prevenir esto? Hombres como mujeres. A ver si entendí un poco. Pues en general yo creo que cuando nos enfrentamos a cosas que a lo mejor son hasta cierto punto novedosas, pues sale nuestro prejuicio, pues así hemos sido configurados en esta historia, ¿no? Entonces de pronto a lo mejor no ver algo que responde a lo que nosotros entendemos como que puede ser arte, quizá nos genere un poco de... pues no sé si de incomodidad o de rechazo, porque finalmente es difícil también, lo que al principio es como que de pronto cuando no tenemos esta cercanía con la tecnología y ver estas manifestaciones artísticas pueden producir un rechazo, y vamos al museo y de pronto nos topamos con la obra de arte y entonces como que no entendemos de qué se trata o decimos, va, solo colocó una cosa ahí así al azar y tenemos que interpretarlo y pues Perdón, se me fue el audio y ya había echado un buen choro ahí. Listo. Bueno, solamente eso. No sé qué tanto se me borró de lo que quería decir. Ok, ajá, pero regresando a esta pregunta, seré lo más breve posible.
siempre que nos enfrentamos a algo que a lo mejor puede ser un poco novedoso, pues tenemos algún prejuicio. Y eso habla incluso mucho de cómo hemos sido educados o cuál ha sido nuestro acercamiento con el arte, que no quiere decir que estemos mal o que los otros estén mal o ellos estén bien. No se trata de eso, sino que a veces estamos muy prejuiciados y tenemos una forma de ver el arte de forma como de eso está bien porque tiene esto que sí puedo leer, ¿no? Y lo otro ya no sé cómo. También tiene que ver con que no estamos acostumbrados a, y no es que esté mal, finalmente ese ha sido nuestro contexto. Y como bien dices, pues nadie ve las cosas de la misma forma, ¿no? En esto depende nuestra perspectiva, depende también nuestros gustos. En este caso, pues ya se trata de intentar entender los elementos con los que se utiliza, pero a veces podemos enfrentarnos a la obra y aún así nos puede gustar o no, ¿no? Eso ya va a depender. Y me parece que eso es todo. Listo. Bueno, pues esta fue la última pregunta. Muchas gracias a La Colmena por esta invitación. Disfruté mucho este espacio para hablar de las mujeres y lo que están haciendo algunas, porque faltaron muchísimas por abordar. Y muchas que yo incluso también, ojalá, pues después podamos seguir aprendiendo sobre ellas o buscando, porque para eso están el internet y la tecnología. Y pues muchísimas gracias. Pues eso es todo. Nos vemos. Me llamo Samantha y me pueden buscar como Samantha Corpus e Imprudentes Teatro. Muchas gracias.